buenas, chavales. Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Far Cry 5. Far Cry 5, chicos. Y adivinad, seguimos jugando un cooperativo con Jesús. Con Jesús, aquí lo tenemos. Muy buenas, chicos. Hola. Y sé que os habíamos dejado un poco jodidillos, pero el gameplay se alargaba bastante y creo que más de una hora es demasiado y luego se hace complicado ver los vídeos enteros y lo comprendo. Así que paramos ahí, os dejamos un poquito fastidiados, os dejamos un poco con la intriga, ¿eh? Para que traéis al vídeo aquí, claro que sí, chavales, claro que sí. Y venga, vamos a darle porque esto tiene pinta de alargarse bastante, ¿eh? El tío este va con la avioneta, va a ayudarnos un poquito, va a ayudarnos un poco desde el cielo y vamos nosotros por abajo metiendo cizaña, metiendo un poquito de caña. Venga, vamos a darle. Vamos a darle. Vamos, Jesús, mira lo que llevo. Un lanzapepino. Venga, 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 venga. Vamos a asegurar la zona. Tenemos uno por aquí. Que nos vienen por la espalda, chaval. ¿Y por detrás? Pues eso, por detrás, por la espalda. Otra. Ah. Vale. Jesús, te estoy viendo, estoy rateando en una casa. ¿Dónde hay? Ah, ese es nuestro colega, ya iba a pegar un tiro en toda la frente, ¿eh? Hostia, que casi me atropella. Toma, santito. Mierda. Le he metido un gancho a uno, chaval. Hostia, 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 hostia. Que me ha pillado ese por la espalda. ¿Dónde estás? Estoy ¿quién tieso. Eres tú de todos? Este no eres, he revivido a quien no eres. Madre mía, qué malo soy. Voy. Hostia, si me estás sirviendo mucho de ayuda, ¿eh? ¿Qué voy a hacer yo luego sin Jesús? A ver. Bomba liberada. Ahí. Yo es que iba a pasar. Yo voy para pa salir, para salir. He fallado. He fallado. Buah, siguen viniendo más y más, ¿eh? Venga, va, sí, hay que mover. Para ahí adelante. Vamos a tirar una granaduca. Allá va. Hala. En toda la espalda, para que espabiles. Le hemos rematado entre los dos, ¿eh? Vale. Perfecto. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Hostia, qué cabrones! ¡Ahí anda! Va a ser fácil que me maten, ¿eh? Vale, tengo francotirador. A ver, déjame ver si le doy... Le he dado yo. ¿También le has dado? Uno ha caído. Sí. Otro más. Ha caído. Pero joder, lo de ellos que hay, pero si es que me mato a un puñado de ellos y todavía siguen saliendo. Son como cucarachas, ¿eh? No se llamará Richard ninguno. Y ahí está el abuelo con la silla de ruedas, ¿no? Ahí viene el patriarca, ahí viene. Hostia, qué bueno aquí el amigo, como se ha bajado esos dos desde arriba, ¿eh? Vamos, amigo. Este no hace nada, este es un estorbo. Sí, son bastante torpes. ¡Mira! ¡Toma, piñita! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Corre! ¡Ah! La que hemos liado, ¿eh? Me han pillado saltando, huyendo. Me han pillado huyendo, tío. Pero ¿cómo las liaré tan gordas? ¡Guau! He matado con el cuchillo en la rodilla. Oye, yo estoy muerto, tío. ¿Qué hago tumbado en el suelo? ¿Me he quedado atascado? Se ha bugueado esto, se ha bugueado, tío. Pues sí. Me he quedado bugueado, tío. Hundido en el suelo. Pero no lo hemos completado. Es que mala flipa, chaval, Bugisoft. Exactamente. Que están saqueando nuestra tierra, secuestrando a nuestros amigos y vete a saber qué más. Kim. Nick, tu abuelo construyó este lugar. ¿De verdad vas a renegar de eso?
¿Y qué hay de las veces que dijiste que le legarías el negocio a nuestra hija? Dije que le legaría el negocio a nuestro hijo. Ya has visto la ecografía, es una niña. Era una pantalla cutre en blanco y negro. No puedes fiarte de los chismes. Nick. Te quiero. Uf. Yo igual. Agente... Parece que la familia Ray se queda. Oye, para apoyo aéreo, pégame una voz, ¿sí? Sería como en dos hombres y un destino. Como en dos hombres y un destino, macho. Ay, bueno, sí, en apoyo aéreo mejor que yo, ¿no? Porque empiezo a hacer trompos. Por favor, cuídate. Bueno, ya puedo andar. ¡900 de experiencia, chaval! ¡Perfecto, logro! Saliendo del nido. ¡Defiéndeme! ¡Agente! Ya te has divertido. Pero los pecadores deben confesar. A ver, mira, una avioneta. A ver qué tenemos para... ¿Qué tenemos para...? Sí, sí, yo me voy a meter en la casa que hay una avioneta por ahí, ¿eh? Vamos a revisar los talentos, puntos disponibles, etc. Hay un talento nuevo ahora. Ah, yo tengo cero. Claro, ya lo gasté. Desafíos. Bajas con francotirador, me quedan dos para completar el desafío. Bajas por lanzacohetes, me queda una, tío. Guay. Sabes que los eventos indirectos los van a poner dentro de poco, ¿verdad? Bueno, no lo sabía. Sí, tío. Tiene que ser eso terrible. Vale. Estoy viendo una misión de las gordas. Libera el puesto de la secta. Y encima es el destino, ¿eh? Está a 666 metros. Vale. 666. The number of the beast. Pero bueno, ¿quién hay aquí? Te han marcado. Bueno, aquí tenemos transporte si queremos ir en coche. Voy a flanquearlos. Te toca conducir si quieres. Vale. Ostras, ¿me has visto la furgoneta? Puede ser. A ver, hay un quad por aquí. Aquí hay un quad, venga, va. ¿Qué vamos, el quad? Hombre, somos valientes. Pero el quad es solo para uno, ¿no? No, creo que no, ¿no? No, no creo. Vale, pues... No, pues me pone cambiar vale, asiento, pues vamos. O sea que... Te mueves más que la compresa una coja, ¿eh? Detrás de ti, tío. Ah, no, ese es Fred Stone. Ah, que ya está. Ah, amigo. ¡Ostras! ¡Hala la hostia, tío! ¡Ostras! ¡Te ha matado a ti también! Sí. Hombre, ha reventado el quad. Nos ha tirado, no sé si una bomba, nos ha disparado la avioneta o... Pero vamos, ha sido como Pearl Harbor, ¿eh? ¡Hala mi madre, chaval! No, no, aquí no te puedes distraer, ¿no? No, 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 no. Es increíble. Es que lo que no me pasa a mí... ¿Y qué querías que yo llevara la avioneta? A ver, ¿ahora ya no hay quad? Los Rai son los dueños de... Iba a coger un quad, pero estoy por buscar un tanque. A ver si así... Fu. Pues no hay. Necesito mejor ángulo. No hay. Pues nada. Vamos a mirar si por aquí podemos coger un coche o algo. Si nos ponemos aquí en el cruce de la carretera... Que hay que acabar con él, con esto. Un coche. Ah. ¿Dónde? Se ha ido. Mierda. ¿Qué quieres hacer, autostop? Sí, vale. Con la buena por la pues mala. Venga, vamos a la carretera.
Yo iba para el lado contrario. Mira una gallinita, tío. Me he cargado una gallina. Plumas por dos. ¿Escucho disparo? Sí, detrás de mí. Ahora voy. Para que, para que te tire una bomba o algo. Bien. Bien, 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 bien. Me los he cargado. Me los he cargado. Venga, conduces. Muy buena. Pero bueno. Que me petan. Balas de gozo, tío. Espera, Jesús, no te vayas. Yo creo que esto va a formar parte de la trama en la que nos secuestran otra vez. No, 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 es parte del juego, es parte del juego. Esto es parte del juego. Me pasó a mí la primera vez, me puse muy nervioso. Es parte del juego, Sí, sí, lo de las balas de gozo, empiezas a ver estrellitas y toda la leche, te secuestran. Son partes de la misión principal, son partes del juego. Sí, que sabes pelear. Ostras. Sería más fácil que la de... Yo me los cargué a todos y aún así me pillaron, ¿entiendes? Llévalo con John. Está listo para su confesión. Eso no suena muy bien, ¿eh? No. Y a mí que vaya silbando con esa tranquilidad, ese hijoputismo... ¿Tortura? Esto es un poco en plan hostel, ¿eh? Hijoputa. Sí. Eso te iba a decir. Mis padres fueron los primeros en enseñarme el poder del sí. Una noche me llevaron a la cocina, me tiraron al suelo y experimenté el dolor y más. ¿Son dolor, cachos de carne? Y más dolor y más dolor. Y cuando pensé que no podía aguantar más, lo hice. Algo se liberó dentro de mí. Ya no tenía miedo. Estaba limpio. Alcé la cabeza y empecé a reír. Lo único que podía decir era... No, 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 no. No me tatúes, no me tatúes un nepe en la cara, tío. Me he pasado la vida buscando más a lo que decir sí. Abrí todos los agujeros de mi cuerpo y cuando se llenaron, creé más. Ha sonado sí, un poco... ¡Pirata! Con Joseph llegué a aprender lo egoísta que había sido. Siempre recibía, siempre cogía. El mejor regalo no es el que te dan, sino el que das tú. Y para dar... Hay que recibir. Hay que tener valor. El valor para asumir tu pecado. Grabarlo en tu piel y portar su carga. Y cuando lo has superado, cuando realmente empiezas a expiarlo, lo extirpas como un cáncer para mostrárselo a todo el mundo. Eso sí es valor. Voy a daros valor. Para que podáis decir sí. Y afrontéis vuestras debilidades, vuestro pecado. Nadaréis en un mar de dolor del que saldréis libres. Solo entonces podréis empezar a expiar. Estás muy jodido, amigo. Bueno, ¿quién va primero? Tengo que decir sí. ¿Quién? Sí. Sí.
No te arrepentirás. Lo prometo. Antes de empezar, creo que lo justo es enviar a la gente Hudson de vuelta a su habitación. Se supone que las confesiones son privadas. No estoy aquí para quitarte la vida. Estoy aquí para darte. Voy a abrirte y llenarte de tus peores miedos. Y cuando te ahogues, tus pecados saldrán al exterior. Solo entonces podrás comprender lo que es el poder del sí. Ahora vuelvo. ¡No! Qué simpático, ¿no? Hostias. ¿Y ahora qué? Vale, yo ahora mismo veo tu cámara, pero no puedo hacer nada. Yo veo lo que tú ves. Voy pegando saltitos. Es que iba a decir que estoy dentro de ti, pero va a quedar un poco... déjate. ¿Dónde vas, amigo? Vaya cacho de leche. Bien. Ostras, ya estoy. Supongo que vas haciendo lo mismo. ¡Ah, no! Ahí estás. Bueno, pues vamos por aquí abajo. ¿No tenemos armas? No. Por aquí, por la tubería. Lo viste, ¿no? Y doy gracias a John por curar mis pecados. Aquí ya, con cuidado y con... Había otro, pero lo he perdido. Este le voy a enganchar yo, le voy a meter un ostión. ¡Toma! Ahí estaba, no lo veía. Aquí hay otro. Entra el coco. Hostia, hay una pipa. Te la he quitado, lo siento. Pistola. Ahora te consigo una, no te preocupes. Ahí tienes algo, no sé si tiene arma o no. Mierda. No. Bueno. No, pero he cogido granadas, ¿eh? Nos puede venir bien. Sí lo ha. Está emocionante esto, ¿eh? We love you. Sí, sí. I have into you. Ostras. Yo el de la derecha. ¿El de la derecha? Vale, yo el de la izquierda. Venga, va. Una, dos y... Hostia, no tenía balas la pistola, chaval. No tenía balas, he tenido que salir pitando. Digo que... Hostia. Ostras. Cuidado. No seas burro. Qué animal, tío. Ostras, que me han venido por detrás. No los había visto. Ah, que estás muerto. Tomando un respiro. Cubridme, ni siquiera lo verá venir. Por aquí, ¿no? En todo el ojo. Ya tienes balas, ¿no? Pues yo no. Así que...
No hay nada por aquí. Vamos a ratear. Tiene que haber algo por dentro del camino. ¡Hostia! ¡Ostras! He cruzado la puerta. No pasa nada, no pasa nada. Conozco tu pecado. Guía a todos tus pensamientos y obras. Tu pecado es la ira. Así que te permitiré convertirte en ira, que inunde tu cuerpo y consuma tu alma, porque al final seguirás estando vacío. Y yo te estaré esperando con ella. Qué simpático. Reciba toda la ira que pueda soportar. Decir sí, daré mi vida en el nombre. ¡Dios! ¿Cómo aguantan estos mierdecillas, eh? Normal, van hasta el culo. Hostia, 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 que hay mucha peña, eh. Los ángeles juzgarán a los victores. Muy buena, Jesús. Hostia, qué guapo, le acabas de dar en toda la cabeza, eh. Que se deleite con sus pecados, que se ahogue. Hostia, se ve raro, ¿eh? Voy jodido de vida, ¿eh? Fue igual, ¿eh? Tiene un botiquín y la acabo de gastar. Fue igual. No sé qué nos está haciendo esto. Que nos baja la salud. Me cago en 10. Toma, hombre. Toma, pecado. Te ciega y no ves el daño que causa. ¡Hostia! Va, es que están también detrás, tío. Tengo uno detrás. Acaba de caer. Hostia, es que me he cargado 5 en 2 segundos. ¿Y por más estás? Ah, no has caído. Aquí detrás. ¿Dónde estás vivo? Pensé que tenía que ir a reanimarte. Vale, vale, te defiendes bien, te defiendes bien. Guau, ¿dónde estás? Entre dos. Los perros. Ahora sí que he caído. Hay dos perros. Vale, voy. Voy. Usar botiquín. Estoy al lado de la escalera. Aquí ya no puedes hacer nada, gente. Guau, se acaba de levantar. Hostia, que me matan. No, nada. Hostia, perrito. Márchate. Llénate. Pero sin balas, ¿eh? Porque si no lo haces, si te quedas aquí, abriré en canal a tu princesita como si fuera un... Buena, 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 buena. Hostia, qué locura, chaval. Son zombies, ¿eh? Es que aguantan muchísimo. Bueno, ya está. No, no está, no. Madre mía, hay que escapar de aquí, ¿eh? Hay que escapar de aquí como sea. Uf, estoy avanzando un poquito. Estoy en una cabina aquí. Bueno, ¿dónde? Nos montamos en el... ¿En el coche? Hombre. No podemos. Voy corriendo. ¿Cómo que no podemos? Jesús. Sube. Va. Espera, espera. Bueno. Yo voy a tiendas, ¿eh? Hostia, que revienta el coche. Que revienta el coche. Estoy muerto. Ayúdame. No me digas. Voy. Guau, se acaba de destruir el camión. Lo estoy viendo. Hostia, es que te estaba esperando. Que te quemas. Vale. Que nos quemamos, me estoy quemando. Hostia. Te estaba esperando y me han reventado el coche. A ver, ¿dónde hay que ir? 129, 126, vale, por ahí. Muy guapa, la misión, ¿eh? Es terrible, pues el final del juego como tiene que ser, ¿eh? Esto es el principio, tío. Y es el primer malo.
Ya está, ¿no? Visita cualquier tienda para recuperar tus armas. Buah, que estoy sin balas. Vamos a viajar a algún sitio que haya tienda en cuanto acabe el discurso. ¿Tú ves la pantalla como ¿sí? que se mueve? Sí, sí. Y lo mejor que se me ocurre para ello es echar por tierra toda su puta operación. Así que al lío. Sí, sí, se ve todo como si lleváramos una cebolla bastante buena, ¿eh? De hecho, te veo raro y cuando saltas, te veo a... Toma. Me cago en todo. Buen rollete. Logro completado. Haz tres encargos con un amigo. Perfecto. Bueno, pues vamos a viajar a un sitio donde haya armas. Hostia, fíjate todo lo que nos hemos hecho, ¿eh? Estamos aquí. A ver, un sitio donde haya armas, aquí mismo. Y recuperamos un poco nuestras cosas. Buah, está muy chulo, ¿eh? Muy guapa la misión, sí, ¿eh? Sí, 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 cada vez esto va más, ¿eh? Esto ha sido una locura, sin balas, tío. Los perros, 500 coreanos. Hostia, pero no nos han matado, ¿eh? Al final. No nos han matado los dos, vale, quiero decir. Y esto es una misión. He visto a sectarios cargando barriles de la planta de fertilizantes en sus camiones. Comercial. Otro desafío completado, minutos en cooperativo, muchacho. Otros 3 puntos de talento. ¿Sabe cuál es el fallo? Gracias, dime. Claro, ah, te lo sí, dan a ti sí también. Tengo puntos, sí. Buah, tengo 8. A ver qué hay por aquí. Fuerza con sigilo, caja fuerte y puertas. Que no requieran usar tarjeta con... Wow, más vida. Diseño de prestigio, a ver si te gusta, ¿eh? Ah, mierda, lingotes de plata, no me llegan. Yo voy a coger más salud, que creo que va a ser... Que va a ser la clave, ¿eh? Pues seguro. Yo... Me he cogido aumento de salud 2. Perfecto. Yo voy a ver qué puedo pillar por aquí. Tengo 6 puntitos. Va, yo los voy a guardar. Tengo unas cuantas cosas por aquí. ¿O no? Nick Ray vuelve más rápido cuando sufre una herida. Liderazgo, desbloquea un espacio más en tu pelotón para llevar a 2 pistoleros a sueldo en modo de un jugador. Pero a 2 no. Entonces, el nuestro todavía no ha muerto, ¿no? Sigue vivo. Sí, sigue ahí. El colega. Pues nada, mira qué guapo el skin que he pillado. ¿Te han tatuado? Hay una probabilidad ¡ostras! De que nos tatúen lo mismo. Está chulo, está chulo. Pues vamos a dar un poco más de guerra. A ver, voy a elegir yo una misión por ahí. Sí, porque yo cada vez que elijo una, macho... Es que las principales son... son tetilla, teta de la buena, ¿eh? Tetita, tetita. Pero eso te hemos sitiado, ¿eh? Mira, vamos a hacer uno de escondite. De escondite de preparacionista, que nos hinchamos a puntos... Libera el puesto de la secta, vale, y luego liberamos un puesto por ahí. Entonces, aquí también hay más cosas que hacer. Bueno, vamos de camino en False End. No sé si podemos hacer viaje rápido. Sí, perfecto, vamos a False End. Y de False End nos vamos a hacer un escondite de preparacionista que nos dan 3 puntos de habilidad a cada uno si encontramos el escondrijo y un montón de dinero. Vale. ¿Te parece? ¿A que no te has hecho ninguno todavía? Bueno. Si te digo la verdad, es que había jugado poco. Yo me los he hecho todos, porque es a lo que he ido a tiro fijo al principio, porque soy un rata. Vale. Ostras, ¿tú tienes munición ya? Sí, armas? Yo lo tengo a tope. Pilla, nada, ¿eh? Pilla aquí. En la tienda. Espera. Es que me veo con el bate de béisbol. A ver, comercial. ¿A le interesa la vieja mina Wellington? Yo pensaba que... Claro, es que no tengo dinero. A saber qué habrán encontrado. Madre, estoy pobre. Gracias, pasta. Bueno, pero por lo menos ya la tengo encima. No. ¿Cómo munición... te paso munición? Cuando te acerques a mí le das igual.
Cuando te acercas a mí le das al cuadro. Al X. Ya está. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a hacer esa misión. Esa misión de rata. Uf, pero de camino hay mucho, ¿eh? Así que podemos pillar un coche, la carretera, y tirar para el escondite este de preparacionista. Podemos coger... 720 metros. Cambio de posición. Y 800 metros. Vamos a coger un coche. Vale. A ver, aquí se compran los coches. Creo que cuestan pasta, pero bueno, vamos a mirar. Taller. ¿Quién pide auxilio? ¿Quién pide auxilio? Viene alguien, ¿eh? Alguien me ha visto, no sé quién. Un Kimberlite. Un Kimberlite. Hayai. Uno básico, un quad. Guau, te lo acabas de perder. Una avioneta de las nuestras acaba de tumbar una de las suyas, tío. Sí. Ah, no, ha sido al contrario. Mierda. La suya, la nuestra. Porque nos están disparando. Buah, vámonos, vámonos en el quad. Ya lo he comprado, tiene que estar por ahí, ¿no? ¿No hay quad? ¿Tú lo ves? No, no lo veo en el taller. Hostia, que se muere el nuestro. Ah, vale. ¡No me dejes morir aquí, por favor! Pobrecico. A ver, voy a volver a pillarlo. Vale. Este lo tengo pillado. Diseños estándar. Ah, vale. Pues lo pillo en azul. Claro. Equipado. Y ahora sí, en posesión. Y tiene que estar por aquí. No tengo un quad en posesión, tío. ¿Pero qué? Ah, que es nuestro cura, tío. Voy a atacar al objetivo. Nos vamos, ¿no? Yo creo mejor. Que si nos vamos corriendo, sí. Tardamos menos, ¿eh? Qué putada, pero es que acabo de comprar un quad que me ha costado una pasta y no aparece en el taller. ¿Tú te puedes creer? Mira, ahí va Kit. Estoy viendo, sí, hay vacas al fondo. Vacas. Aquí dicen que se las follan. O algo así. Un tractor. Vale, vamos. Vaquitas. ¡Qué hijos de perra! Que nos enganchan. Mira cómo vas ahí cortando el viento, ¿eh? Madre mía. Hola. Hola. Me veo un pijo. Te veo el bullate. ¡Ostras! Bueno, ya tenemos coche. ¡No! ¡Oye! ¡Cabrón! Bueno. Bueno, pues habrá que seguir con... ¿Hay un silo aquí? ¿O algo? La que se está liando, ¿eh? Pues vamos, vamos a darles un poco de... de amor y cariño. Y comprensión. Unos abracicos. Vamos a darles unos abracicos. Me ha visto. No me ha visto. No. ¡Hala, chaval! ¡Has sido tú! Joder, qué guapo. Sí. Lo que pasa es que luego los coches no nos sirven para nada. Animal. Es que me caliento. A mí me calientan. Me vengo arriba. Vale. Bueno. ¿Dónde está el otro marcador? Helicóptero. Ah, está ahí, está por aquí. Cuidado, cuidado ahora, que no nos maten al superviviente. Uno para cada uno. ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? ¿No me ves? Espera. Mira. Se la han cargado. Hijo puta. Toma. Os habéis cargado una persona inocente. Bueno, la vaca la que está liando, ¿eh? Mira la vaca, se lo está llevando todo por delante. A ver. ¿Dónde estaba el marcador?
¿Aquí? ¿Era aquí? Está más, no. Está todavía un poco más adelante, ¿no? Pero no el principal, el otro. 197, 229, vale, para allá. Cierto, cierto. Joder, que no lo veía. Mira, un silo, tío. Con lo que nos gustan los silos. Solo unos pocos lechones y moratones. ¡Dios mío! Cuidado. Te calientas mucho, ¿eh? Cuidado, los malos. Ese es tuyo. Eso no pinta. ¡Hostia, terrible! ¡Ostras, los tenemos detrás, eh! ¿No? ¿Solo tengo granadas? Bueno. ¡Pero bueno! Le voy a salvar a este. Le voy a salvar. Otro santito menos. Vamos, vamos. Vamos, corre, Forrest. Vamos, deja de esconderte. Venga, ven para acá. No te escondas en el silo, que cuando lo reventemos vas a salir volando, chaval. Necesito mejor ángulo. ¿Ya puedes hablar con él? Que todavía quedan santitos, hay que cargárselos. El tío sigue corriendo, ¿no? Creo que hay que venir aquí, ¿eh? Vamos, pero quítate del silo que queremos reventarlo. Ahí, fuera, 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 fuera. Así me gusta. ¿Ahora? Voy a moverme. Ahora ya sí. Voy a moverme. Había que destruir el silo, pero es que si no se quitaba de ahí, lo matábamos. En su casa encantada, es que dentro hay suministros. Vamos a llevárnoslos antes que ellos. Vale. La casa encantada de O'Hara, aquí. Cuídate mucho. ¿Dónde andas? Necesito mejor ángulo. Ah, vale, vale, estás ahí. Oh. Vamos a saquear esto para que tengas unos cuantos puntos de mejora. Ya verás qué bien. Vas a poder mejorar alguna cosilla por ahí. Aquí hay tíos, aquí hay tíos. Están aquí detrás, fijo. Ya. Ah, mira, aquí hay otro. Bueno, está para mí. Hola. Dinérico. Enemigo avistado. Aquí hay algo. Hay que pillar esto, esta caja, que te pone un mensaje y te pone nota preparacionista. Quien está ahí fuera luchando contra la secta, los santitos me lo quitaron todo. Mi granja, mi esposa, todo lo que me queda aquí está escondido. Hay una entrada secreta a mi búnker y mi garaje. Usa lo que encuentres para hacérselo pagar a esos cabrones, Big Mike. Vale, y ahora nos marcará para dónde. Me imagino. Avanzando. Aquí. Pégale un puño. No. Hay que entrar por una ventana o algo. Joder, ¿cómo lo tiene protegido esto, colega? Seguro que se ha ido dentro. A ver. Ah, ya. Howland Valley. Leonera, seguir. A ver qué me pone. Sí, justo ahí dentro, tío. Pero a ver cómo. Entra en el taller. A ver. A ver, no puede ser tan difícil. Con la camioneta. Voy a coger la camioneta y me voy a subir. Buena opción. ¡Ah, mira! Ya lo he visto. Voy. Ya sé cómo es. Vente, sígueme. Creo... Hay que subirse, mira. ¿Ves la cuerda? Hay que saltar desde arriba. Hay que subir ahí arriba. ¡Hostia! Ya lo veo. Sí. ¡Claro! Joder. Y ahí hay que subir desde aquí. Es y verdad, es verdad, que pasa mucho. Madre, veces. Qué lío, ¿eh?
Es verdad. Bueno, eso. Venga, para arriba. Creo que desde aquí. Ya me has visto, mira, ¿no? ¿Me ves? Ahí está. Mira, tú primero. Buah, yo ahí no llego, Hola, que me he caído. Me he caído porque pensé que se había enganchado y no se había enganchado todavía. Bueno, subo rápido, no hay ningún problema. No tardo nada. Tú vete tirando. Ya estoy tirando. Vale. Ya estoy aquí. Saltas aquí. ¿Qué hay que hacer ahora? Y te subes. Mira, aquí hay uno. Ah, que es nuestro colega, que estaba aquí dentro ya, el cabrón. Este es más espabilado. Y yo disparando le digo, mira, ahí hay uno dentro. Fíjate. También que te puedo abrir la puerta. Si quieres. Pónselo a tu camión y muévelo. La paciencia de John tiene un límite. Vale. Mira, había colocado bien. Sí. Para poder moverlo y meterlo por debajo. Soltar los frenos y ahora hay que empujarlo. Vale, voy. Ahora hay que subirse. Vale, voy. Vale. Súbete a la camioneta, échala un poco para atrás. Vamos, que tú puedes. Un poquito para atrás, del gatillo izquierdo. Cambio de posición. Perfecto, ya está. Venga, ahora puedes sacarlo. Tira para adelante. Ya está enganchado. Guay. Ya está, ya está. Para ser conductor de primera. Ha faltado mucho. Vale. Tranquilos. No tenéis que hacer nada. Fu, sí, pero aquí cervezas. Cervezas y tele, ¿eh? Toma. Te voy a dejar cogerlo todo Motiquín. Para que lo disfrutes. Pues nada más que he visto botiquines, yo no he visto nada, ¿eh? Pues ¿y los has cogido? Botiquín, yo pues visto tengo nada, que cogerlos yo también. Quiero decir que hay de lo mismo por duplicado para los dos. Y luego, lo bueno suele estar escondido. Hay que reventar alguna parte, pared o algo. Normalmente, suele haber cosas escondidas. Lo gordo está escondido, ya te lo digo. Siempre hay que mirar por ahí. Espera, hay dos escaleras, claro, sube por esas. Mira. Mira qué de pasta. Híchate. ¿Qué, wow, eh? Flipa. No mola ni nada, por lo menos, ¿eh? Así es como se consigue el dinero, cuando no compras por DLCs y mierda esa. Ah, y tres vale, puntos, tío. Claro. Y tenemos un buen coche, ¿eh? Un todoterreno de estos que se caga la perra, ¿eh? Vale, ¿dónde vamos pues ahora? Pues creo que vamos a parar este y seguimos en el siguiente vídeo, ¿vale? Sí, ya que hemos acabado una misión, por lo menos no dejar la partida. Porque sí, ya llevamos bastante tiempo. De nuevo, ¿eh? Pero se me está pasando en nada. Se me está pasando en nada. Eso te iba a decir. Se me está pasando en nada. Increíble. Pues vamos a ver. Nos despedimos y eso. Pues nada, chicos, creo que hasta aquí hemos llegado. El gameplay, si no, se va a prolongar bastante. Creo que os está gustando. A mí, desde luego, me está encantando. A Jesús también. Estamos hablando aquí, lo estamos flipando, el cooperativo es increíble, la jugabilidad tremenda. Eso sí, es muy fácil que te maten si vas muy a esgalla. Es muy fácil que te maten si vas muy a saco. Y nada, chicos, aquí nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chavales, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el siguiente. Puedes decir más cosas si quieres, hombre.